cazzo, pelota di merda! E non è un cazzo! ¿Qué tal amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vlog, uno diferente, ya hice uno en Cagliari, cuando fui a ver el Cagliari-Milan, pero fue solo del partido, esto va a ser un poquito también de la ciudad, tampoco os esperéis aquí una grabación mayúscula, un poquito de cada sitio al que iba y demás, y algunas imágenes que he grabado sin mi cara, aunque había que dejarla, ojito. No, sinceramente, un poco un vlog del viaje a Roma, del partido contra Suiza, que fue el viernes en el Olímpico, esto se grabando un poquito después, que es la intro. Pero bueno, os recomiendo también que vengáis a Roma, ¿eh? Además que ahora hace muy buen día. Venga, empezamos el vlog, chicos. Adelante. Chicos, bueno, estamos en el aeropuerto, 8:40, 9 menos cuarto de la mañana. Nos vamos a ir a Roma. Y nada, siguiente actualización que os haré del viaje. Esto es Terminal 4 de Barajas, Adolfo Suárez, ahora se llama muy largo. Pero pues, siguiente actualización ya será en Roma Fiumicino. Así que, venga, que arranca esto. Va a estar guay, ¿eh? Ya estamos en Roma, chicos, ha sido un viaje de 2 horas, un poco más de 2 horas, me lo he pasado durmiendo, yo soy sincero. Así que nada, ya estamos aquí, zona de coger el coche e ir a la ciudad después de aterrizar en Fiumicino, así que nada, os iré contando, atentos, ¿eh? Además hoy es viernes, día de partido y vais a ver lo chulo que está la ciudad hoy. ¿Qué tal, chicos? Estamos en Piazza Navona. Ya he comido, tengo que decirlo. Os recomiendo Pizzería Baffetto, que está aquí. O sea, fijaros, está esa calle. ¿Veis esa calle allí? Pues un poco siguiéndola, la de la esquina. La vais a encontrar. Os dejo ahora un vídeo con las pizzas. Es muy baratito, 10 euros la pizza. Luego es verdad que sube un poco el tema de la bebida y la propina que le queráis dejar y tal, pero se come muy bien. Muy recomendable, muy grande las pizzas y muy económicas. Esto es Piazza Navona, que es una de las plazas más icónicas de Roma, como veis, gigantesca, llena de gente. Y ya queda menos, para el partido de Italia, que subís esta tarde. Mira, chicos, estamos en el Panteón de Agripa, fijaos, En realidad se llama Panteón de Agripa por temas de mantener el nombre, porque lo construyó Adriano, sobre el templo de Agripa. Bueno, muy guapardo, una plaza espectacular, la verdad. Aquí no os tomé ningún café, que te meten un sablazo del copón, también lo digo, 5 euros un café. A ver, si os lo podéis permitir. Pero nada, las vistas espectaculares, ¿eh? Y si entráis dentro, que la entrada es gratuita, fantástico también. Pues chicos, ya veis cómo se ve la fontana, más gente, parece un botellón post-COVID completamente. Ya vendré en otro momento. Suerte que tengo unas fotos del pasado, pero vamos, no tiro ninguna moneda. Pero veis, es increíble la cantidad de gente que hay. Yo estoy dando mal ejemplo con el móvil, pero la gente con el móvil en vez de mirando. Eso lo siento, pero soy tremendamente hater. O sea, viendo la realidad a través de una pantalla, básicamente. Como vosotros ahora mismo, pero es diferente, diferente, no sumáis, lo acabo de decir. Bueno, chicos, ya estamos dentro del recinto olímpico, salto temporal, todavía no hemos entrado al campo, hemos pasado el primer torno de seguridad, que la verdad es que ha sido un poco lamentable, porque no nos han pedido la Green Pass en todo el país, ni siquiera para entrar al aeropuerto, y aquí dos personas para 300, 400 pidiendo, o sea, si no tienes el COVID lo vas a pillar ahí, porque vamos, un amontonamiento de gente increíble, indecente para un partido de estas características, no sé si en la Roma o Lazio pasará igual, pero vamos. Surrealista, así que venga, vamos al estadio ya. Bueno, creo que ya estamos en el campo. Después de 7 controles, 7 aglomeraciones a punta pala. Luego, como no va a querer venir la gente al campo de fútbol en Italia, pues es que esto es ridículo.
7 controles, nos han pedido lo mismo 5 o 6 veces. O sea, de verdad, ridículo. Además que no hay más que chavales, críos. Y esto de verdad es un sinsentido, la policía por todas partes. Ridículo. Pero bueno, vamos al partido, que es lo importante. Suiza, la mufa, se complica todo. Ojo el VAR, ojo el VAR. Vamos a descanso, chicos, no voy a mentir. La voy a poner así para que lo veáis mejor. La cosa no pinta bien. Está jugando muy mal Italia, 1-1. Suiza, molto bene. De hecho, no sé por qué no han metido más goles, porque están muy mal de cara a portería. Bueno, golazo de Widmer. Y Italia de milagro. Yo el gol me parecía falta, pero bueno, suerte que no. Ambientado espectacular, pero fútbol poco. Vamos a confiar. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bueno, ya ha pasado unas horas, es el día siguiente, evidentemente, la luz no engaña. Del partido de ayer, muy mal partido de Italia, en todo momento. No pude grabar nada justo tras salir del campo porque tenía muy poca batería y tenía que pillar un taxi para volver y dije, a ver si no me va a dar y me voy a quedar tirado aquí. Y eran unos cuantos kilómetros que andar y estaba muerto. Me había levantado a las 6 de la mañana, estaba destruido, ya que me caí, me quedé dormido. O sea, ayer fue un día muy duro. Fue un mal partido de Italia. Echamos mucho de menos a Spinazzola, Di Lorenzo paupérrimo, pese al gol, Tonali, y me gustó mucho cuando entró, igual que Berardi. Y poquito de Italia, sinceramente. Espero que hoy nos ofrezca una mejor visión el Vaticano, que
que era Churra ayer. El ambiente fue espectacular, mucha gente joven, muchos niños. Yo creo que el futuro de Italia, que contrastaba todo con lo que decíamos de la organización, pero me gustó bastante, la verdad. Me gustó bastante todo lo que fue ir al Olímpico, menos, como decía, la organización previa, que ya os lo conté y fue lamentable. Bueno, no voy a decir nada más de Italia porque esto saldrá la próxima semana y ya se habrá jugado el partido en Irlanda, que a lo mejor ya nos ha clasificado o no a la Copa del Mundo y tenemos repesca, o sea que a lo mejor no sé nada de lo que está pasando, pero yo seguiré contando cosas de Roma, que va a estar espectacular. Bueno, ragazzi, estamos en la piazza de San Pietro, evidentemente, donde hay detrás mía, fijaos, la Basílica de San Pietro. Yo ya he visitado todo lo que es el Vaticano, no he hecho vídeos dentro, bueno, algunos puedo poner ahora, pero tampoco he sacado mucho el teléfono, pero no tenía muchas ganas, sinceramente. Hay que admirar. Y aquí donde sale Francesco, el Papa Francesco. Le he pedido que la Serie A construya estadios, que no se vayan los jugadores estrella y esas cosas. O sea, lo típico, vamos. Y nada, un sitio de peregrinaje, miles de personas. Fíjense que hay unos cuartos de espectáculos que había con entradas que venden. Y os recomiendo, si venís, a ver, la entrada son 20 euros, 21 creo que me ha costado a mí. Que oye, sacarla evidentemente en preventa, antes, desde casa, por internet y o sea, la vais a cubrir porque, vamos, el museo es grande del copón. A mí me parece que está súper bien todo lo que tiene, de diferentes etapas históricas y demás, y muy recomendable. Tenéis que dedicar, eso sí, 3-4 horas de vuestra mañana. Yo he venido por la mañana, ya es la segunda vez que vengo aquí, pero no, muy recomendable. Fijaos, además, esto es espectacular, una plaza increíble, como podéis ver, y está chulísima. Si tenéis que, o sea, aquí ya no es un tema de si sois católicos y estas movidas, aquí hay que venir porque es arte. Es un sitio que tenéis que venir sí o sí, ya veis, espectacular. Bueno, de nuevo, ragazzi, fijaos, el río Tíber, eso detrás del Trastevere, que ahí os he puesto vídeos mientras, que están tocando mis panas. No, he comido en el Trastevere, molto buono, tonarello. A ver, esperaba más, pasta muy gordita, pero esperaba más, unos tonarello con polpetti, muy ricos, pero bueno, más barato, no muy caro, pero bueno. Os dejo ahí un Trastevere, zona típica, zona muy turística, que os puede gustar. Mucho ambiente, más por la noche también, día o noche, da igual. Además, en el fin de semana, más todavía. Bueno, ragazzi, esto es la Piazza de España, que aquí se puede ver también, muy grande. Las escalinatas de la Piazza de España que llevan, no me acuerdo cómo se llama lo de ahí arriba, luego lo dejo por escrito. Y aquí se grabó Vacaciones en Roma, con Audrey Hepburn y Gregory Peck, por ejemplo. Listo, soy cine también. Nada, sitio espectacular. Ahora, están todas las tiendas caras, así que yo que vosotros no me gastaría aquí los cuartos porque van a sajar. ¿Qué tal, chicos? Buena domenica. Fijaos, estamos en la Piazza de Campidoglio, en el Palazzo Vittorio Emanuele. Aquí hemos venido bajando todo lo que queda ahí detrás, que es toda la galería, la calle, esta gigante Vittorio Emanuele. Ya nos vamos aquí al Coliseo. Es un día de cojones, la verdad. O sea, hace un día muy bueno, parecía que iba a llover, pero no. Es un día fantástico. Y ya os digo, toda esta parte es visitable, todo, aquí está el Palacio, aquí está la columna de Trajano detrás mía, y ahí está el Coliseo. Ahora os enseño por aquí. Bueno, chicos, estamos en el Coliseo, que os sonará de la película de Gladiator. No, hombre, joder, uno de los iconos de la ciudad de Roma. Muy chulo, muy impresionante. No sé si aquí eran 50, 60, 60, 80 mil personas las que cabrían. Y falta un anillo que está justo encima, que ahí se puede ver que es todavía más alto, que toda esta parte no está. Pero brutal, la verdad. Os dejo ahí unos vídeos. Vi uno de los símbolos de Roma. Toda esta la zona de las gradas, bueno, donde antes se soportaban las gradas,
asientos de piedra. Que se pone ahí abajo, es que ahora mismo está todo esto chapado y no lo puedo enseñar, pero ahí abajo hay como una recreación de las gradas. Asientos de piedra normales y corrientes. Y fijaos, me voy a asomar aquí. ¡Guau! Brutal, ¿eh? O sea, tremendo cómo se ve todo. Ahí es la zona de la arena. Ahí es donde se situaba la lucha, que se podía llenar de agua para batallas navales y tal, pero principalmente arena, y debajo se ven las fieras. O sea, debajo había galerías. Bueno, es que debajo es un submundo brutal. O sea, solo se ve la parte de arriba, pero debajo hay más todavía. Increíble, chavales. A ver, no va a llover, porque el cielo está más negro que eso va con un grillo, como se suele decir. Vaya, el momento en el que ya me ponga a decir en Soy Calcio dichos populares, ya lo que faltaba, cerrarme el canal. No, pero espectacular, ¿eh? El Coloseo. A ver si ahora nos da tiempo a acercarnos al Foro Romano, que está justo aquí al lado del Arco Trajano y toda la movida, porque nos va a llover. Pero bueno, confiemos en que no. Es increíble, espectacular. Ya, chicos, esta es la zona del Palatino, bueno, esta parte de arriba, de hecho es la zona del Palatino, abajo era la zona del Foro Romano, ahí lo veis, que eso se extiende mucho más allá a la derecha, no se puede ver, ahí a la derecha se extiende mucho más, y esta entrada os entra con el Coliseo, si la compráis bien, vamos, tenéis 24 horas para ir a las dos cosas, así que nada, muy recomendable, toda la zona del Foro Romano, el centro de la histórica Roma, aquí tenéis. Chicos, estamos en la Piazza del Popolo, que mira, gigantesca, está un poquito más al norte que todo el centro de Roma, pero bueno, a ver, tenéis que andar un poquito, por ahí vais a tener justo a mí detrás, en esa parte, esa callecita que se ve ahí detrás mía, vais, están todas las tiendas así de más pasta, que llegan hasta la Piazza España, está pues Longchamps, Gucci, Chanel y toda esta peña, pero aquí es una plaza muy grande, donde entiendo que serán grandes congregaciones, la Piazza del Pueblo, la Piazza del Popolo. Y esta zona es súper chula, estas dos iglesias gemelas que estáis viendo aquí detrás mía, que entre mías hay una calle. Muy bonita también esta plaza, ¿eh? Un poquito más alejada, pero bueno, andáis un poco, bajáis la comida y venís hasta aquí. Bueno, y aquí en la Piazza España, que es donde empezaba el vídeo, la intro es la que hacíamos aquí, bueno, pues aquí vamos a despedirlo. Me ha gustado mucho la ciudad de Roma, ya estuve, pero hoy ha sido una buena opción para volver y la verdad es que solo me llovió un día, lo cual es, respecto a lo que se esperaba, pues positivo, porque se esperaba que fuera a llover más. La ciudad siempre es súper recomendable. Me ha sorprendido que por la noche esto está muy a oscuras, mucho más que Madrid, hay que decirlo, ya lo recordaba, pero no tanto. Muy, muy a oscuras y muy pocas farolas, sobre todo en calles así, pues peatonales y demás, pero bueno. Y luego decir que, joder, tienen que poner más papeleras. Y bueno, de contenedores no hablemos. Entiendo que en las zonas más del extrarradio habrá más contenedores, pero en esas zonas céntricas no encontré un contenedor en mi vida. Hay mucha basura por el suelo y no sé, no me ha gustado eso mucho. Pero bueno, son anécdotas. En general, la ciudad espectacular. Siempre hay que venir una vez en la vida a Roma, eso seguro. Venga, chicos, nos vemos en próximos vídeos a partir de esta semana, ¿eh? Aquí en Soy Calcio. Suscribiros y dejad vuestro comentario, que os ha parecido la ciudad de Roma a vosotros, si habéis estado, y a ver si próximamente ya con el paso de la pandemia podemos hacer muchos más vlogs en el canal. Venga, chao, chao.